sen bulma gizma dire nga fok ni yo xamuma li nek ci sama souf ak sigin bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci man moy di len jappale. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido. Estamos platicando con Verónica y les decía que hay una actividad muy padre que ella realiza en el metro de la Ciudad de México y es con estos personajes. Este personaje se llama la Dama Museos. Ajá. Es una abuela que tiene 4 nietos. Y esto es así. ¿Sabía usted que existen en el Distrito Federal 2 museos en Chinampas y 3 museos con baño de temazcal? No. ¿No? Bueno, pues precisamente estoy yo aquí para decirles eso. Y le digo a los chiquitines, ¿se te antojaría vivir esa experiencia? Pero probablemente me dices que no sabes qué es una chinampa y me dirás que no sabes qué es un baño de temazcal. O a lo mejor alguien sí lo sabe. Normalmente nadie me ha dicho que sí, porque por donde yo viajo, que es en cualquier línea, los voy enamorando. Hay un museo que se llama Las Tradiciones de Tlacotenco. Este museo, si ustedes se comunican conmigo en el Facebook de Museando Ando Oficiales, puedo dar la dirección, el costo, cómo llegar, porque aquí no tendríamos el tiempo para hacer eso. Este museo, la comunidad empezó con una cabaña chiquita. Y ahora Gerardo lo que hace es tener una cabañota enorme en donde puedes pernoctar. Eso es un museo único. El museo está chiquitito y lo único que te enseñan son la vestimenta de los campesinos, pero lo rico son las leyendas que se cuentan ahí. Eso es invaluable. Oye, porque si algo tiene México justo es las leyendas. Y hay leyendas de todo tipo. De hecho, hay muchos lugares que empiezan con las noches de leyenda. Ya para esta temporada de que ya se va acercando, que va pasando la temporada de lluvias, empiezan con las noches de leyendas. Sí. Y terminan por lo regular en algún museo, terminan en alguna explanada. Y eso también está muy padre, pero ¿no fue difícil cuando empezaste a andar en el metro con tus títeres que la gente te veía raro de repente? Bueno, yo soy una persona, aunque no lo crean, penosa, pero me sobrepongo y digo adelante. Lo disimulas, ¿eh? Lo disimulas. Por México, por México. Y se acercan los niños y me preguntan, hay algunos niños que yo estoy muy respetuosa, Gerardo. Si veo que el niño se voltea, yo respeto. Pero hay otros que sí se acercan, me piden la muñeca, se la ponen. Y este otro personaje que se llama El Fuero, ¿por qué le puse El Fuero? Yo veía que esta historieta, que es la historia de la abuela, la Dama Museos, con sus nietos, le faltaba pues el bien y el mal. Eso es el día en con día, todos lados, en la noche, ajá, los claros oscuros. Entonces, este personaje se llama Fuero. Vean, su carita está negra, porque cuando uno hace algo que no debe de ser, se esconde uno. ¿A poco no? Vean, sus manitas son de otro color. Y normalmente le anda diciendo a los niños, no vayan a los museos, huelen a polvo, son aburridos. Oye, ¿no es de repente complicado? Porque a veces, y entendemos los que hemos viajado en metro y todo, la gente que ha venido de otras partes a la ciudad, que se mueve en metro también, que de repente la gente va como en su mundo. Sí. Y es válido, porque a veces dices, tengo el tiempo justo para llegar a mi trabajo, ya salí del trabajo y quiero llegar a la casa, estoy harto. ¿No es complicado de repente que la gente no te pone como mucha atención? O en cuanto sacan los títeres, nada más voltean a ver por el, ¿y esa señora qué trae? ¿De qué estará hablando? Exactamente, lo has dicho y muy bien dicho. Si la persona, yo saco así discretamente mis títeres, si voltean y se acercan, ya dije, aquí está alguien que le puedo platicar de museos. Si la persona, como te lo dije hace un rato, se voltea, niños o adultos, yo discretamente pongo a un lado mis muñequitos y no pasa nada. Y sigo nada. Mi camino todavía. Sí, también. Y he recibido muchas satisfacciones en el sentido que las personas me preguntan, oye, ¿y cuál otro museo nos recomiendas? ¿Dónde irías tú? O me han preguntado, ¿cuál es tu museo favorito? Le digo, no, espérenme. Es como si le dicen a su mamá. Sí, te quita la emoción. Y además, ¿que cuál es tu hijo favorito? Pues todos. Mis consentidos son los comunitarios. Ajá. Porque yo ahorita me acabo de dar cuenta contigo, como con muchas personas que no los conocen.
Entonces yo estoy aquí precisamente porque soy una promotora voluntaria, independiente de museos. Que en tus redes sociales, en la página de Facebook, Museando Ando, ahí pueden encontrar toda esta información. YouTube también. Y si tienen alguna duda de cómo llegar, en dónde, todo, ahí te el pueden costo. Preguntar. Sí, por favor, por favor. Vámonos un corte rapidísimo y regresamos para terminar esta entrevista, padre. Es que se nos fue súper rápido. Sí, ¿qué no se programa? Vale. ¿Verdad? Todo incluido, regresamos. Just a